Muy buenas tardes, queridos hermanos. Bienvenidos a nuestra parroquia San Juan Evangelista aquí en Goshen, Indiana. Y les saluda el Padre José, soy el vicario parroquial aquí. Y hoy vamos a tener la celebración de la Pasión del Señor. Es un servicio, es el único día de todo el año litúrgico donde no tenemos una celebración de la Santa Misa propiamente. Lo que hace que sea una misa es la consagración del pan y el vino que se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Si estuvieron atentos a la celebración de anoche, ya se consagraron los panes que ahora no son pan, sino el cuerpo, la sangre, alma y divinidad de Jesucristo. Y hoy vamos a poder recibirlo. Ustedes podrán hacer una comunión espiritual. Y hoy, pues, la iglesia entera se enfoca en la Santa Cruz. Estamos en el punto culminante de este triduo pascual, que son tres días, empezando anoche con la celebración de la Cena del Señor, el Jueves Santo. Hoy, siendo Viernes Santo, tenemos la celebración de conmemoración, vamos a decirlo así, de la pasión, muerte y muerte de Jesucristo. Recordamos cómo Él va al Calvario, al Gólgota, por amor a nosotros, y ya será enterrado. Y mañana en la mañana, pues tampoco hay una Santa Misa en la mañana. O sea, se podría decir que técnicamente son dos días que no hay misa, pero sí el sábado en la noche, ya a las 9 de la noche, tendremos la celebración de la Santa Misa, la Vigilia Pascual, la noche en la que las tinieblas ya no son victoriosas, sino la luz. La muerte ya no tiene la última palabra, sino la resurrección, la vida. Y pues estamos en este triduo pascual en oración. Tómenlo como un mini retiro, un tiempo en que dejamos a un lado los quehaceres, las cosas que normalmente hacemos, para entregarnos más a este misterio, ese misterio que viene a nuestro encuentro, que viene a hablarnos, a conocernos más. Bueno, él es la verdad misma, pero somos nosotros los que necesitamos conocerlo más bien a Él. Es Jesús. Él muere, pero eso no es el fin de la historia. Y mañana, pues a continuación, vamos a poder saber el resto de la historia. Y esto tiene que ver con usted y conmigo, porque todos experimentamos el sufrimiento, los dolores y la muerte misma. Eso le toca a todos, ricos, pobres. No importa casado, soltero, no solamente la gente mayor, anciana, sino también los niños. Entonces, Cristo es nuestra esperanza. Cristo muere por nosotros en nuestro lugar para redimirnos, para borrar nuestros pecados. Y eso es lo que celebramos hoy en esta celebración. Entonces, los invitamos a que se mantengan en sintonía aquí en Radio Horizonte, en la a través de la parroquia, la página de Facebook de nuestra parroquia de San Juan Evangelista aquí en Goshen, Indiana. Espero que puedan tener un poco de cambio, un poco de conversión, que puedan escuchar la voz del Señor que les habla. Y cuando tal vez se lea en el Evangelio, que es bastante largo, se lea en la pasión de Cristo, se lea sus propios sufrimientos, se puede ver lo que está en el corazón de Jesús. Dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que es el grito nuestro, es el grito de cada uno de nosotros en momentos difíciles. Y le podemos preguntar: ¿y dónde has estado? Y podemos decir sinceramente que Él está en la cruz por amor a nosotros, nos entiende. Él sabe lo que usted está pasando, aunque sea en secreto y muchos no lo conozcan. Él viene a redimirnos, a darle sentido redentor a nuestro sufrimiento. Entonces, vamos a entrar en esta celebración con un corazón dócil, abierto a que Él nos pueda moldear, porque Él es el que nos puede llenar de toda la satisfacción que el corazón humano está creado a vivir. Decía San Agustín: Señor, Tú nos has creado para Ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en Ti. Y hoy vamos a escuchar cómo Jesús también
el corazón de él es traspasado y sale del corazón agua y sangre. Agua que nos recuerda del bautizo y la sangre que nos recuerda de la Eucaristía que hoy vamos a poder recibir los ministros que estamos aquí. Y hoy comienza el novenario, la novena de la Divina Misericordia. A partir de hoy se comienza el primer día de la coronilla de la Divina Misericordia que se puede hacer, se puede rezar, y es el domingo de la Divina Misericordia, viene siendo el segundo domingo de Pascua. Hermanos, bienvenidos a esta su comunidad, su parroquia, su familia, San Juan Evangelista aquí en Goshen, Indiana. Sean bienvenidos siempre, y aunque no puedan estar con nosotros en este momento, sepan que estamos unidos en oración, porque Cristo, que es nuestra esperanza, nos une. Que Dios y la Virgen nos acompañe siempre.
Señor Dios, que por la pasión de nuestro Señor Jesucristo nos libraste de la muerte heredada del antiguo pecado, concédenos asemejarnos a tu Hijo y haz que así como naturalmente llevamos en nosotros la imagen del hombre terreno, por la gracia de la santificación llevemos también la imagen del hombre celestial, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Del libro del profeta Isaías. He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en lo alto. Muchos se horrorizarán al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre. Pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como plantil débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno de cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino. Y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaban y no abría la boca. Como un cordero llevado a degollar, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Inecuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma, verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Ya que indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores, cuando tomó sobre sí las culpas de todos, e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, que no me quede yo nunca defraudado. En tus manos encomiendo mi espíritu, y tú, mi Dios leal, me librarás. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se burlan de mí mis enemigos,
Mis vecinos y parientes de mí se espantan. Los que me han pesar huyen de mí. Estoy en el olvido como un muerto, como un objeto tirado en la basura. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo, Señor, en ti confío. Tú eres mi Dios, y en tus manos está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo, y sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón, ustedes los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. De la carta a los Hebreos. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote, que se ha entrado en el cielo. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por lo tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Precisamente por eso, Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas, con poderoso clamor y lágrimas, a aquel que podía librarlo de la muerte y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo y llegado a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que creen en Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte, una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. En aquel tiempo, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí Él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces, Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron: A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el traidor. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar: ¿A quién buscan? Ellos dijeron: A Jesús el Nazareno.
Jesús contestó, les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho. No he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces, Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro, mete la espada en la vaina. ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi padre? El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó fuera, junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro, ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él dijo, no lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó, yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús, diciéndole, ¿así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he faltado al hablar, demuestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo, no lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo, ¿qué no te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo, ¿de qué acusan a este hombre? Le contestaron, si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Pilato les dijo, pues llévenselo y júzguenlo según su ley. Los judíos le respondieron, no estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó, ¿eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió, ¿acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo, ¿con que tú eres rey? Jesús le contestó, tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz.
Pilato le dijo, ¿y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo, no encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua ponga en libertad a un preso. ¿Quieren que les suelte al rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron, no, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían, ¡viva el rey de los judíos! Y le daban de bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo, aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo, aquí está el hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y sus servidores gritaron, crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo, llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron, nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces, a mí no me hablas. ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó, no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban, si sueltas a ese, no eres amigo del César, porque todo el que pretende ser rey es enemigo del César. Al oír esas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos, aquí tienen a su rey. Ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo, ¿a su rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes, no tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado La Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno de cada lado, y en medio Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito, Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos porque estaba cerca del lugar donde crucificaron a Jesús y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato, no escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho, soy el rey de los judíos. Pilato les contestó, lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron cuatro partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza, de arriba abajo. Por eso se dijeron, no la rasguemos, sino echemos suertes para ver a quién le toca. Así se cumplió lo que dice la Escritura. Se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofas y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella el discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre, mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí está tu madre. Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término,
para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Aquí nos arrodillamos todos. Entonces, los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, les quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no le quebrará ningún hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era un discípulo de Jesús, pero oculto por medio a los judíos, pidió a Pilato que lo dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos, con esos aromas, según se acostumbraba a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua y el sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, el día de ayer celebrábamos la institución de la Santa Eucaristía y el sacerdocio. Hoy es un día muy diferente e inusual. Diferente porque el altar ha quedado sin vestiduras, prácticamente desnudo, como quedó Jesús crucificado en la cruz. Inusual porque a raíz de esta pandemia que ha afectado a todo el globo terráqueo, ustedes y mucha gente estarán haciendo la adoración de la cruz desde sus hogares, sus trabajos o cualquier lugar del mundo. Hermanos, hemos acompañado a Jesús en su dolor y sufrimiento en el camino hacia el Calvario. Ciertamente, ha sido un viaje triste y doloroso. De hecho, hoy se cumplen las palabras proféticas de Jesús: cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Por eso la liturgia del Viernes Santo nos sitúa directamente ante el gran misterio cristiano de la cruz y el crucificado. Ya lo decía Pablo: el misterio de la cruz es locura para los judíos,
necedad para los gentiles y griegos, pero signo de poder, amor y salvación y redención para los cristianos que tienen fe. Eso somos tú y yo, hermanos, cristianos que tienen fe. La muerte no tuvo poder sobre Jesús porque Él la venció. Por eso llevamos una cruz. Y quizás tú la llevas en tu pecho, quizás la tienes colgada en tu pared, quizás a la cabecera de tu dormitorio. Pero me pregunto, ¿realmente nos conmueve el dolor y el sufrimiento de Jesús? O mejor dicho, ¿el sufrimiento te mueve? ¿Tiene sentido el precio de su sangre en nuestras vidas? La primera lectura de hoy de Isaías, escuchábamos cómo los sufrimientos de Jesús por nuestros pecados fueron inimaginables. Las multitudes se horrorizaban al verlo, tan desfigurado se veía que ya no parecía un humano. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Fue atravesado por nuestras faltas, aplastado por nuestros pecados. Sobre Él yace un castigo que nos trae paz. Y a través de sus heridas somos curados por nuestras faltas. Él fue abatido en la muerte. Y una muerte no como los comunes de la tierra, pero una muerte en una cruz. Hermanos, el mensaje de la cruz es una paradoja, porque puede contradecirse a sí mismo, pero en la contradicción misma se encuentra una verdad innegable. La muerte nos trae vida. Es decir, todo lo que implica vida transformante, edificante, implica dificultad, sacrificio, exigencia, tolerancia, amor. Y eso forma parte de la cruz que llevamos día con día. ¿Quién no tiene una cruz? Todos, sanos y enfermos. Todo la llevamos y la llevamos muchas veces encima, a cuestas, aunque no se nos vea, aunque sonriamos. Pero por más oculta, más pesada. ¿Quién no ha encontrado una cruz? Todos. Buenos y santos. Santos y criminales. Sanos y enfermos. Ni siquiera respeta a todos aquellos que parecen burlarse con las juergas de su vida ante el dolor de los demás. Toda ciudad, en definitiva, todo país tiene una cruz, porque esto se convierte como un bosque, una colmena de cruces. Pero si esa cruz no se lleva en Cristo y con Cristo, entonces tu cruz resulta intolerable y a veces llega a convertirse en desesperación. Y quizás podemos exclamar ese grito que Jesús mismo exclamó: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O quizás esa cruz se vuelve tan intolerable que decimos al Señor: Señor, aparta de mí este cáliz, y renegamos. Pero luego recapacitamos y le decimos al Señor: hágase tu voluntad y no la mía. Lloramos, gritamos, protestamos, pero nos damos cuenta que la cruz es la manera que nosotros podemos ir viviendo a nosotros mismos. Es de la manera que nosotros podemos irnos anonadando y quedar en lo nada para que Cristo nos vuelva a resaltar, nos levante. Muchas de las cruces que llevamos tienen como fundamento el apego material. Fíjate, hoy en día, quizás tú tenías tus planes,
seguir trabajando para comprarte la casa, el carro, los artefactos electrónicos que tanto querías y trabajabas día con día. Y hoy que estamos atravesando por este momento, Dios viene e irrumpe en tus planes, porque los planes humanos no son los planes de Dios. Hoy en día te quejas por este encierro, esta cuarentena, porque no puedes salir, no puedes hacer una vida social. Pero te has preguntado, las personas que se encuentran ahorita en los hospitales, en las cárceles, que ellos están añorando el día que les digan, hoy es el día que regresas a tu casa. Y tú estás en casa. Y se te hace difícil convivir con tu esposa, con tus hijos. Te vuelves de un carácter que nadie te soporta. Y tu esposa y tus hijos confrontan ese mal carácter. No estabas acostumbrado a convivir con ellos. No habías entendido que tú llevas una cruz y que no tienes que renegar de ella, sino tienes que aprender a aceptarla con amor y a pedirle al Señor que Él, como el escultor, con cincel y martillo te vaya transformando. Y que muchas veces esos martillazos te van a doler, pero son necesarios para poco a poco irte transformando. Tienes que ir poco a poco, ir muriendo a esa cruz de algún vicio que no te deja seguir al Señor, de la avaricia, de la envidia, del orgullo. ¿Sabes, amigo, por qué tantos países, organizaciones, familias se destruyen? Por el orgullo. Porque no podemos reconocer que todos somos pecadores, que todos somos vulnerables, que nuestra fragilidad humana nos hace decir cosas o hacer cosas que nosotros no queríamos. Pero el orgullo no nos permite reconocer, y por lo tanto no pedimos perdón a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestro hermano, nuestras hermanas. ¿Sabes cuántas veces a tu madre, a tu padre se le ha partido el corazón? Porque tú dices a una reunión familiar, yo no voy yo si está mi hermano fulanito o mi primo. Porque tu orgullo no te deja. Te la has pasado toda tu vida enfocándote en tantas cosas. Y ahora tómalo esta cuarentena como tu desierto espiritual. Y si no hay desierto, no hay gloria. Esta es una buena oportunidad para que analicemos nuestra vida, para que tomemos nuestra cruz y no simplemente la estemos arrastrando. Si ahorita mismo es una enfermedad la que te aqueja, tu matrimonio se tambalea, tienes a un hijo preso en la cárcel, tienes a un hijo que está metido en las drogas, no sabes qué hacer, o eres quizás tú mismo quien está metido en esa situación. Pídele al Señor que te enseñe a no arrastrar esa cruz o renegar de ella, pero que te ayude a vaciarte poco a poco, para que tú un día puedas permitir que el Señor Cristo resucitado puede entrar en tu vida y pueda obrar. Otra de las cruces que no nos dejan salir adelante y ver realmente a ese Cristo en el rostro de mi esposa, de mi hermano, de mi amigo, es la cruz del apego emocional. Y es que hoy en día no solamente pedimos, pero exigimos que esa persona sea tal y como yo digo, y hacemos juicios tan superficiales y hacemos diagnósticos. Esta persona necesita así, es que esta persona vive de tal manera, por eso esta persona debe de hacer esto y lo otro. ¿Y tú qué estás haciendo
¿Yo qué estoy haciendo? Hermanos, si te comparto esto, es no porque yo tenga la verdad absoluta. De hecho, nadie la tiene, solamente Dios. Te comparto un norte, una luz, una guía. Porque yo cargo con mis propios errores, con mis propios pecados, con mis propios desaciertos. Porque soy un ser humano que peca, que es frágil, que es vulnerable ante el dolor. Pero cuando yo deje de sentir dolor por ese hermano que sufre, por ese hermano que está metido en las drogas, por ese hermano que anda vagabundo, que anda perdido en la vida, que vive pero sin sentido en la vida. Y Dios te ha creado a ti y a mí con un propósito. Somos solamente criaturas. Criaturas que dejamos, tenemos que dejarnos restaurar por ese escultor que es Dios, que a base de martillo y cincel empiece a reconstruirte y darte forma nuevamente para lo que tú quieres. Y para lo que quieres, sobre todo Dios. Esto muestra cómo de algo negativo Dios saca siempre algo positivo. Y es que cuando estamos bien, tengo un trabajo, tengo una buena familia, una buena posición social, difícilmente me acordaré de que existe Dios. Y difícilmente me acordaré lo que Él hizo en la cruz por mí y por ti y por todo mundo. Pero solamente a través de una tragedia, un desfalco, una pérdida, una muerte, una enfermedad, es que nos rebelamos y damos un grito de desesperación y decimos: ya no puedo más. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Solamente en ese momento es que lloramos, suplicamos, nos quejamos, pero luego entendemos que nada podemos sin Dios. El sufrimiento nosotros lo aceptamos, no porque seamos masoquistas, pero el sufrimiento o el sacrificio del cual hablamos nos trae bendiciones inimaginables. Es dentro de este contexto que podemos entender por qué el árbol de la muerte se ha convertido en un árbol que da vida. En el principio, un árbol provocó la caída de Adán, pero en la nueva dispensación, un árbol ha provocado la gloria del nuevo Adán, de Cristo. Los sufrimientos y su dolor, Él los lleva en su cruz por nosotros, por ti, por mí, para nosotros y con nosotros. Cuando nosotros sufrimos, Cristo sufre con nosotros. Cuando nosotros muramos, Él morirá con nosotros, pero también resucitaremos con Él. Quizás muchos de nosotros nos llenamos la boca hablando de Jesús, el Salvador. Cuando tengo salud, cuando tengo un trabajo, cuando tengo una buena familia. Pero te has puesto a pensar en un escenario donde fuera todo lo contrario, donde te encuentras postrado en una cama de hospital. Quizás tu esposo, tu esposa te han dejado. Han diagnosticado algún familiar tuyo con una enfermedad terminal. En esos momentos, quizás sea muy difícil o casi imposible alabar desde el fondo de tu corazón al Señor. Pero en esos momentos tienes que decirle: Señor, yo no te pido explicaciones, solamente confío en ti. Esta cruz que llevo conmigo se ha vuelto muy pesada y a veces
hasta intolerable. Por eso te pido, Señor, que me ayudes a cargarla. Yo con mis fuerzas no puedo más. Por eso te necesito. Hoy en día, mucha gente está muriendo. Y muchos de nosotros pudiésemos ser indiferentes ante el dolor de los demás. Hoy mucha gente está en cierta manera aterrorizado, pero no tanto porque no han entendido el propósito de su cruz, sino porque esto que estamos viviendo va a tener un impacto en todos los sentidos, económico, emocional, laboral, institucional, en todos los aspectos. Nosotros no tenemos respuesta a lo que viene, ni tampoco tendríamos que estarnos atormentando por el pasado. Debemos de vivir el aquí y el ahora. Tanto gusto me daría que el día de mañana, tú, hermano, que me estás escuchando, en cualquier parte del mundo, que pudieras decir un día: fue un Viernes Santo donde yo entendí que la cruz no es señal de maldición, sino es signo de salvación, de amor, de poder, de exaltación y resurrección. Que el que todo lo puede y el que se entregó por todos murió en una cruz. Dios dio su vida por nosotros. ¿Qué puedes hacer por Él? No hay cristiano sin la cruz. Jesús dijo que Él es nuestro camino y nosotros hemos viajado con Él en su camino y hemos visto su viacrucis. Y porque, como dice la Escritura, el grano de trigo que cae en tierra y no muere, no es fecundo. Esos granos de trigo somos tú y yo. Tenemos que morir, morir a todas esas cosas que no nos dejan seguir al Señor. Morir a todas esas cosas que nos impiden ver realmente al Señor en nuestros hermanos, en nuestra esposa, en nuestros hijos. Por eso, hoy toma tu cruz. Tómala y síguele. Ya Jesús nos decía: y si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Por qué están afanados? Ciertamente, la situación que estamos viviendo a nivel mundial nos produce cierto temor, pero deberíamos de siempre confiar en el Señor. Que cuando me va bien, estoy bien. Cuando me va no tan bien, debería de estar bien. Porque muchos de nosotros no podemos desapegarnos de nuestro pasado y seguimos lamentándonos. Oye, pero es que si tú supieras, yo era el gerente de tal empresa por 20 años, yo era la persona que tenía X posición social, yo tenía tal casa, yo tenía tal negocio, yo estaba bien con mi familia. El pasado, eso es pasado, y del pasado debemos aprender. Vive el aquí y el ahora, pero sobre todo confía en el Señor. La cruz tiene un mensaje para todos los creyentes de hoy, ya que da sentido a las pruebas y los problemas en el mundo, para ser el símbolo del amor y el símbolo de la victoria. No hay corona sin cruz, y sin cruz no hay corona. Como dicen en inglés: no pain, no gain. Sin dolor no hay ganancia. Hermanos, este Viernes Santo
Vivamos con la gloriosa libertad de los hijos de Dios porque su muerte nos devuelve a la vida. Hoy cada uno de nosotros digámosle a Jesús que queremos acompañarle y que queremos seguir sus pasos y queremos estar con Él. Podemos ayudar a Él simplemente tratando de vivir una vida santa, tratando de construir la iglesia, su misión. No hay resurrección si no hay muerte. Tenemos que morir, pero morir a todas esas cosas que no nos dejan seguir a Jesús, para que Él pueda restaurarnos, para que Él pueda levantarnos del barro en que hemos caído. No hay muerte si no hay resurrección. Tenemos que morir, hermanos, poco a poco irnos anonadando hasta quedar en la nada, para que el Creador empiece como el escultor a darnos forma a esa criatura que Él desde un principio tenía como fin y que por uno u otro motivo tú y yo la hemos distorsionado. Por lo tanto, como diría San Pablo, crucificamos el pecado en nosotros para que Jesús viva en nosotros. He sido crucificado con Cristo y sin embargo estoy vivo. Ya no soy yo quien vive, pero es Cristo quien vive en mí. Por eso, esta noche, antes de acostarte, te invito a que le entregues tu cruz al Señor. Sea la cruz de la avaricia, de la envidia, del afán, de la pereza, del alcoholismo, droga, avaricia. Cualquier yugo, cualquier cruz que no te permita seguir al Señor, entrégasela. Porque una cruz que no se lleva con Cristo es absurda, negra, sin sentido, no tiene caso. Ahí tienes al Señor crucificado. Ahí lo tienes. Contémplale en la cruz. Ve el gran sacrificio que Él hizo por toda la humanidad. Fue golpeado, maltratado, humillado. Y Él, como cordero, fue llevado al matadero. Hermanos, quizás tú te has sentido así, como ese cordero, porque en tu trabajo te ignoran, te explotan, te humillan, te juzgan, te catalogan. Cuando ese momento suceda y que tú sientas que ya no puedes más, contempla la imagen del Señor crucificado y entrégale tu cruz, pero sobre todo pídele que ayude a cargarte. Y recuerda esta frase: sin muerte no hay resurrección, sin desierto no hay cielo. Hermanos, empecemos a vaciarnos poco a poco para que el Señor pueda actuar por medio de nosotros. Que así sea. Oremos, queridos hermanos, por la Santa Iglesia de Dios,
para que nuestro Dios y Señor le conceda la paz y la unidad, se digne protegerla en toda la tierra y nos conceda glorificarlo como Dios Padre Omnipotente, con una vida pacífica y serena. Nos ponemos de rodillas. Dios todopoderoso y eterno, que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones, conserva la obra de tu misericordia para que tu iglesia extendida por toda la tierra persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos ponemos de rodillas. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, que lo escogió para el orden de los obispos, lo conserve a salvo y sin daño para bien de su Santa Iglesia, a fin de que pueda gobernar al pueblo santo de Dios. Nos ponemos de pie. Dios todopoderoso y eterno, cuya sabiduría gobierna el universo, atiende favorablemente nuestras súplicas y protege con tu amor al Papa que nos diste, para que el pueblo cristiano que tú mismo pastoreas progrese bajo su cuidado en la firmeza de su fe, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos ponemos de rodillas. Nos ponemos de pie. Oremos también por nuestro obispo Kevin Rose, por todos los obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia y por todo el pueblo santo de Dios. Nos ponemos de rodillas. Nos ponemos de pie. Dios todopoderoso y eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a toda la Iglesia, escucha nuestras súplicas por tus ministros, para que con la ayuda de tu gracia te sirvan con fidelidad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos ponemos de rodillas. Nos ponemos de pie. Oremos también por nuestros catecúmenos, para que Dios nuestro Señor abra los oídos de sus corazones y les manifieste su misericordia, y para que mediante el bautismo se les perdonen todos sus pecados y queden incorporados a Cristo Señor nuestro. Nos ponemos de rodillas. Nos ponemos de pie. Dios todopoderoso y eterno, que sin cesar concedes nuevos hijos a tu Iglesia, acrecienta la fe y el conocimiento a los catecúmenos, para que renacidos en la fuente bautismal, los puentes entre tus hijos de adopción, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos ponemos de rodillas.
nos ponemos de pie. Oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor se digne congregar y custodiar en la única iglesia a quienes procuran vivir en la verdad. Nos ponemos de rodillas. Nos ponemos de pie. Dios todopoderoso y eterno, que reúnes a los que están dispersos y los mantienes en la unidad, mira benignamente la grey de tu Hijo, para que a cuantos están consagrados por el único bautismo, también los una la integridad de la fe y los asocie el vínculo de la caridad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos ponemos de rodillas. Nos ponemos de pie. Oremos también por los judíos, para que a quienes Dios nuestro Señor habló primero, les conceda progresar continuamente en el amor de su nombre y en la fidelidad a su alianza. Nos ponemos de rodillas. Nos ponemos de pie. Dios todopoderoso y eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, oye compasivo los ruegos de tu iglesia, para que el pueblo que adquiriste primero como tuyo merezca llegar a la plenitud de la redención, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos ponemos de rodillas. Nos ponemos de pie. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, puedan ellos encontrar el camino de la salvación. Nos ponemos de rodillas. Nos ponemos de pie. Dios todopoderoso y eterno, concede a quienes no creen en Cristo que, caminando en tu presencia con sinceridad de corazón, encuentren la verdad, y a nosotros concédenos crecer en el amor mutuo y en el deseo de comprender mejor los misterios de tu vida, a fin de que seamos testigos cada vez más auténticos de tu amor en el mundo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos ponemos de rodillas. Nos ponemos de pie. Oremos también por los que no conocen a Dios,
para que buscando con sinceridad lo que es recto, merezcan llegar hasta Él. Nos ponemos de rodillas. Nos ponemos de pie. Dios todopoderoso y eterno, que creaste a todos los hombres para que deseándote te busquen y encontrándote descansen en ti, concédenos que, en medio de las dificultades de este mundo, al ver los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes, todos los hombres se alegren al confesarte como único Dios verdadero y Padre de todos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos ponemos de rodillas. Nos ponemos de pie. Oremos también por todos los gobernantes de las naciones, para que Dios nuestro Señor guíe sus mentes y corazones, según su voluntad providente, hacia la paz verdadera y la libertad de todos. Nos ponemos de rodillas. Nos ponemos de pie. Dios todopoderoso y eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y los derechos de las naciones, mira con bondad a nuestros gobernantes, para que con tu ayuda se afiance en toda la tierra un auténtico progreso social y una paz duradera y una verdadera libertad religiosa, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos ponemos de rodillas. Nos ponemos de pie. Oremos, hermanos muy queridos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todos sus errores, aleje las enfermedades, alimente a los que tienen hambre, libere a los encarcelados y haga justicia a los oprimidos, conceda seguridad a los que viajan, un buen retorno a los que se hallan lejos del hogar, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Nos ponemos de rodillas. Nos ponemos de pie. Dios todopoderoso y eterno, consuelo de los afligidos y fortaleza de los que sufren,
escucha a los que te invocan en su tribulación, para que todos experimenten en sus necesidades la alegría de tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos ponemos de rodillas. Nos ponemos de pie. Finalmente, oremos, queridos hermanos, por el fin inmediato de la pandemia de coronavirus que hace sufrir al mundo, para que nuestro Dios y Padre sane a los enfermos, fortalezca a aquellos que los cuidan y nos ayude a todos a perseverar en la fe. Nos ponemos de rodillas. Nos ponemos de pie. Dios Todopoderoso y Misericordioso, fuente de toda vida, salud y sanación, mira con compasión a nuestro mundo, rebajado por enfermedad. Protégenos en medio de los graves retos que nos afligen y en tu providencia paternal, concede la recuperación a los afectados, fortaleza a aquellos que los cuidan y éxito a los que trabajan para erradicar este mal, por Cristo nuestro Señor. Amén. Miren el árbol de la cruz, donde estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo. Vengan y adoremos. Miren el árbol de la cruz, donde estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo. Vengan y adoremos. Miren el árbol de la cruz, donde estuvo clavado el Salvador del mundo. Vengan y adoremos. Thank you.
recomendación, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, Señor Jesucristo, la comunión de tu cuerpo no sea para mí un motivo de juicio y condenación, sino que por tu piedad me aproveche para defensa de alma y cuerpo y como remedio saludable. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Amén. Jesús mío, creo que tú estás presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, al menos ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. Nunca permitas que me separe de ti. Amén.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos has redimido con la gloriosa muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo, prosigue en nosotros la obra de tu misericordia, para que mediante nuestra participación en este misterio permanezcamos dedicados a tu servicio, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Inclina su cabeza para recibir la bendición. Envía, Señor, sobre este pueblo tuyo que ha conmemorado la muerte de tu Hijo en espera de su resurrección, la abundancia de tu bendición, llegue a él tu perdón, reciba tu consuelo, se acreciente su fe santa y se consolide su eterna redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.